Ojeando la noticia, hoy viernes 15 de mayo del 2015. Es día del maestro, hoy es día del maestro. Lo festejan muy bien los maestros, se les va a dar también una buena ponina. Este es un magno del Zócalo, los capitalinos también. Ajá. Bien, pues vamos a empezar a ojear la noticia que traen los medios impresos el día de hoy. A ver, que comenzamos aquí con nuestro amigo Mike Vega. ¿Cómo están? Buenos días. Pues aquí el Milenio. Buenos días, David. Ocho columnas, alza salarial entre el 6 y 8% a burócratas. Los trabajadores estatales que perciban hasta 5.900 pesos obtendrán aumento del 8% y los que ganen más de 5.900 hasta 15.304 recibirán 6%. El incremento no será aplicable para mandos y medios superiores. ¿Qué comentarios tienes? Muy bien, me parece positivo. Siempre el aumento salarial no solamente beneficia a los que lo reciben directamente, sino también a la economía en general. Hay activación, si alguien, un maestro tiene dinero, puede pagar un servicio. Es circulante. El consumo interno se alienta. Quizá el único pero que alguien mal pensado podría señalar es que se dé este aumento en tiempos de campaña. Creo que también hay que hacer ese pequeño apunte, pero en sí es algo muy positivo, incluso tan positivo que te imaginas de qué formidable sería que no solo recibieran ese aumento los trabajadores de servicios del gobierno estatal, sino también otros sectores. De hecho, los maestros recibieron el 6% de aumento. ¿Sí? ¿Algo más de tus 5 minutos de gloria? Sí, no, de hecho hablaba yo con un maestro acerca del aumento, que esto ya se había dicho hace como 3 días o 4, y le dije, le subieron 6%, maestro, y me dice, sí, pero va hacia todos los... Las prestaciones. No, pero no directo al salario. Yo creo que lo detallaron muy bien, era aumento directo al salario y la mayor parte. Creo que no es tan así, pero bueno, había que... El gobernador Rolando Zapata también entregó reconocimientos para todos los maestros que ya cumplieron 30, 40, creo que 50 años, ¿no? Hervis García Vázquez dio los detalles de cómo era el aumento. Por cierto, que Hervis, no sé si tú estás de acuerdo, pero es un dirigente sindical de los que me gustaría que hubiera más. Siempre pendiente de su sector agremiado, un tipo que da la cara siempre, un tipo que no lo ves bebiendo como otros dirigentes sindicales. O con carros blindados. No, es un tipo. Yo lo he visto en campañas, por ejemplo. Aquí cerca de nuestras instalaciones, acaba de inaugurar su centro deportivo. Muy bonito, quedó precioso con lo que debe de estar. Realmente es los mismos burócratas deben de estar orgullosos de ese centro deportivo que tiene y los maestros también. Los maestros tienen muchas cosas que pueden seguir teniendo. Tienen el vacacional del ISSSTEI, tienen muchas otras cosas. Ha mejorado muchísimo. ¿Qué tira de la contraportada? La contraportada tenemos: la Armada refuerce la vigilancia en el mar para evitar más conflictos. Con tope en la captura, abren pesca de pepino. ¿No? Permite la captación. Otra vez el famoso pepino. Ya le dieron muchas contraportadas y portadas a ese pepino. ¿Por qué? ¿Qué trae de bueno? ¿Por qué es un fenómeno social? Mira, David, generalmente los medios de comunicación no se quiere tocar ni con el pétalo de una rosa al consumidor, al lector. Pero hay que decir las cosas, ¿no? Aunque pues, alguien lo tiene que hacer. Desafortunadamente en el caso de pepino, yo creo que va a pasar como ha pasado en muchas otras especies marinas. Yo conozco, tengo 57 primaveras y conocí Tidán Bravo, que es casi mi segunda casa. Bueno, gracias, David. En Ciudad de Bravo había tonsac, una sardina muy apreciada, había jurel, corvina, había caracol, había un montón de cosas. Aquella cucarachita, para pescar el pulpo. También ya en la cacerola, ¿dices tú? No, el shmaquil. Algo así, una especie de cangrejo. ¿No? Una especie de cangrejo que sería... Mashquil se llama. Mashquil. Bueno, la cosa es que los recursos han sido explotados sin ton ni son, sin medida, siempre apelando a la necesidad de la gente, pero yo a mis amigos de Tirán de Bravo les he dicho, cuiden sus recursos,
Porque si no los cuida, ustedes mismos están boicoteando para el futuro. Están haciendo jarakiri. Entonces, cuando se deshizo, se desbarató el sistema en Ekeneo, hubo una migración muy grande hacia el mar, porque pues había que comer, había que trabajar en algo. Murieron muchos sin la media del tirano. Se apasiona. Bueno, ¿no? Ya probó, por cierto, ya probó el pepino marino. Sí, como no. El pepino de mar. Entró sí. Bien cocinado, ¿verdad? Sí, se hace. Parece chicharrón. Entonces, yo siento gusto de chicharrón, ese sabor. Aunque debe haber mejores formas de comerlo. A lo que voy es que tarde o temprano este recurso, por las presiones de diferente tipo, va a desaparecer como han desaparecido otros. Bola cantada desde ahora, te lo digo. Y además, el daño que le están dando a la ecología, porque el pepino es un filtro de las estructuras del mar. Exactamente, explícaselo a la gente que está quemando lanchas, todo, que está quemando lanchas y que es presionada, porque te están ofreciendo... Van a quedar amarillas las costas, ¿no? Miles de pesos están ofreciendo por algo, entonces tú abres los otros. ¿Algo más para cerrar ya aquí con Milenio? ¿Perdieron los leones? ¿Ganaron los leones? ¿Qué onda? Perdieron. Perdieron. Van perdiendo. Vienen al Kukulcán Álamo. A partir creo que... Bueno, pasemos a algo más prestigioso, el por esto, el asesinato. ¿Qué pasó? El título principal del por esto es asesinado. Enrique Hernández Saucedo, candidato de Morena para la alcaldía de Yurecuera, era Muchacán, fue ejecutado ayer a balazos durante un mitin político. El señor era ex dirigente de las autodefensas de esa ciudad michoacana. Está terrible. Esto de Michoacán está calientísimo, yo pienso que... Y las elecciones van a estar más duras todavía. Pero bueno, lo que es Guerrero... Guerrero, Michoacán, Oaxaca, también los maestros ya se están alborotando por allá. Oaxaca también. Estos candidatos que, aunque sean supuestamente de bajo perfil... Sí, Jalisco, aunque ya lo blindaron, porque ahí la economía de Jalisco es vital para muchas cosas. Deberían tener las ciudades más grandes de México después de la capital del país, que son Monterrey y Guadalajara. Sí, no, y además lo que representa para la economía del norte del país, ¿no? El occidente. Bien. Permíteme, David, yo quería hacerte dos apuntes sobre este título. Bueno, para empezar, por esto que tiene una amplísima información, pues todos sabemos que es morenista, ¿no? Comprometido con... lo ha declarado. López Obrador. Y bueno, puede tener la filia que quiera, es su derecho, editorial. Donde sí me parece una exageración es aquí en esta bajada de la portada, dice en primer lugar que el crimen es de Estado, un crimen de Estado. Yo creo que ya eso es una exageración, porque en primer lugar el señor, por su pasado de autodefensa, lo había metido a la cárcel, sí, que recurría las armas y lo soltaron, dijeron que había asesinado a la madre. Muy reprobable el asunto desde cualquier punto de vista, pero crimen de Estado, háganme el favor. Y después, en la última línea de su bajadera, responsabilizan dos personas por allá al presidente Enrique Peña Nieto. Digo, ¿qué? Por una parte siempre... Es que el presidente le va... Es que ya... De cada rayo, a cada rato. Siempre se debe estar acostumbrado. Lo que haga ya. Mira, si hay un choque de tránsito en la esquina, responsabilizan al presidente. Chocó, digamos, un dirigente de Morena porque se descuidó, se fue a un alto, responsabiliza al presidente y es un choque de Estado. Porque no sincronizó los semáforos. Sí, sí, es, digamos, ahí se pierde la proporción de la información. Tienes toda la razón. ¿Algo más ahí con tu por esto? Con mi por esto. Pues, digo tu por esto y digo tu diario. Porque son los que me tocan. Bueno, por esto también destaca en su contraportada el aumento que habíamos comentado ayer. Bueno, lo subimos ayer a buena hora en el portal de Opinión de Yucatán. El aumento retroactivo al 1 de enero, lo cual aumenta el beneficio a los trabajadores del gobierno del Estado. Muy destacado, vemos muy feliz a Jaime García Vázquez de aquí en las fotografías y a don Alfredo Dájera Vimérez, ex rector de la UADE, que ahora es secretario de Administración y Finanzas, quien explicó cómo se logró este aumento, por el buen manejo de las finanzas, por las previsiones, etc. Qué bueno. Sí tiene toda la razón, ¿no? Hay mucho orden en ese. Sí, efectivamente, y creo que la administración vino ganando con Dájera Vimérez, un tipazo, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo varias veces y es un tipo que aprendes incluso conversando con él de su vida personal. Claro que sí. Pues bueno, ya les dieron su aumento a los maestros, ya lo
el alza salarial ya lo manejó aquí mi querido Mike. Tu periódico de hoy, que te tocó hoy, también maneja el ministro de la Corte y Crimen. Ah, sí, sí. Bueno, la corrupción está a la orden del día. No sé si has visto el asunto este de OHL y los millones de pesos, los desvíos de recursos, supuestos desvíos de recursos, aparte de este asunto del ministro de la Corte y el crimen organizado. OHL está en todas las portadas nacionales porque están involucrando al secretario de Comunicaciones y Transportes, que fue el secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Peña Nieto, y entonces pues ahí es un filoncito para explotar editorialmente, periodísticamente, ¿no? Para vender periódicos en lo que es el centro del país. ¿Cómo se llama el secretario de Comunicaciones? Sí. Nos falla la memoria. Entonces debe ser la falta de pepino que no nos conviene. Pues eso es lo más importante. Esta campañita es también tiene de refilón. Bueno, pues yo voy a mi periódico. Adelante, David, por favor. Mi periódico, me tocó el día de hoy, porque tú sabes perfectamente que... Tienes una relación muy especial. Muy especial, un amor muy profundo. Su portada... ¿De cuál periódico estamos hablando? Del Diario de Yucatán, el Didi, como le decían hace muchos años. Ya hay una anécdota. Decía don Antonio Betancourt, los Menéndez no es un apellido, es una enfermedad. Eso lo decía él, yo no sé, don Antonio. Listos ante huracanes, advierten que en el país podrían afrontar este año clima extremo a causa del Niño. La temporada de lluvias en Yucatán está muy atrasada. Ayer hubo un llovizno, lluvia. Ahí por la casa llovió fuertecito. Llovió y refrescó la tarde y todo. Y no se sintió tanto bochorno. Así es. ¿Por qué fue tardecita? Porque si hubiera sido al mediodía, hubiera sido tremendo. Pero cuando menos ya nos está diciendo San Isidro Labrador, quita el sol y pone el agua. Es al revés, ¿verdad? Porque dice que quita el agua y pone el sol. Sí, porque antes llovía muchísimo. Pero ahora ya estamos viendo al revés. Sí. Bueno, pues esto es lo que advierte en su primera plana el Diario de Yucatán. Pero en su sección local, ahí les va lo bueno, ahí viene. Embestida a la comuna, el alcalde denuncia orquestada campaña gubernamental contra el ayuntamiento. O sea, le dice a Rolando, tú me estás fregando. Eso es lo que aquí dice impreso, ¿no? Pide a la sociedad defender a Mérida de las agresiones. Sí. ¿Qué le pasa a...? Renan nos dice que él es la comuna, él es Mérida. Me atacan a mí, están atacando a Mérida, ¿no? Y tú recordabas atinadamente hace un rato lo que él hizo... durante su campaña contra Angélica Araújo, que la dejó... Y Angélica, como una mujer, no estaba llorando. Tremendamente, también. La dejó no solamente Renan, el mismo periódico. Las planas completas que publicaba, dizque el Frente Cívico con la vara que familiar, midas. Así es, pedido, con la vara que midas. Mike... Sí, bueno, este es, obviamente le están llegando ya los copolazos, ¿no? Mike, antes que nada, es un músico muy prestigiado, es una persona que es sibarita de lo que es es megalómano de la música, pero también sabe de estas cosas, dime. Sí, sí vemos que, siempre ha recibido muchas críticas el alcalde desde siempre. Yo he escuchado, inclusive, colegas periodistas suyos, escucho que lo critican mucho en cuestión de lo que es su función, ¿no? Como funcionario público. Entonces, ahorita pues está tratando de ya medio salvar. Curarse en salud. Curarse en salud. Porque... Pero esto ya no es salud, esto ya es un cáncer que ya no tiene remedio, está generalizado. ¿Cómo le dicen cuando te invade el cáncer? Ya hizo metastasis. Metástasis. Sí, mira, a mí me parece que Renan está tratando de curarse en salud en este caso. Vienen las elecciones. Sí, mira, hay un dicho que reza que tu carácter es tu destino. Desde que era diputado teníamos ocasión de ver a Renan y su aspecto a un paso de la soberbia, si no es que ya dentro de esa. Y se sentía el eje del centro del universo. Es un tipo que no es simpático por naturaleza, se esfuerza para parecerlo,
y está empezando, está terminando su administración como la empezó, con su carácter, con su forma de ser. Pero repudiado por sus mismos correligionarios. Un gran sector de su partido no lo acepta de buena manera. Es que no es simpático, desafortunadamente, y en la política eso cuenta mucho. Y lo hicieron presidente nacional de la CONAM y de otras organizaciones. Sí, por el prestigio que tiene Mérida. Ya ha hecho muchas. El prestigio que tiene Mérida es una ciudad muy importante y está en manos de la oposición. Mérida. Más que Renan. Mérida es más que sus políticos. Nos das enseñas. ¿Te parece que vayamos una vez al periódico que más se vende? Vende. No se vende porque le den una lana. No, definitivamente. Se vende porque circula. Bueno, no lo sé en ese aspecto, pero lo que sí nos consta a todos. ¿Dónde? Pero ¿cuál será el fenómeno? Porque es muy económico. Sí, por la nota roja. O por las chicas del... En su origen de peso nos vino a enseñar una cosa muy, muy que aunque nos duela a muchos, tenemos que reconocer. Decían que un periódico de este corte, de tipo policíaco, de nota roja, de perfil bajo culturalmente hablando, no tendría clientes en Yucatán, que porque estábamos acostumbrados a la lectura de alto nivel. No es cierto. La verdad, la realidad ha desmentido eso, e incluso decían que no iba a tener anunciantes, y los tiene. Está sobrado. Precisamente de eso acabe hacer un comentario. Desafortunadamente no hay quien ríe esas cosas, pero ahora el periódico, de los periódicos de este tipo, de eso no es la excepción, se llenan de anuncios de plana entera, como la brújula de la suerte. Sí. ¿No? A solo 99 pesitos en la brújula de la suerte. Sí, sí, sí. Secreto maya, atención, la verbena catalizadora, no quieres el depurativo alemán. Yo sabía, conocía la María alemana, pero no sabía que... Y así por el estilo están brujos, chamanes y cuantos casos similares. El indio guacaipuro, brujo curandero de entre caca y wish. Aquí nada más los que somos yucatecos sabemos que es caca y wish. Mira, la Sagrada Familia, Doctor Corazón, No Sufra Más, la trilogía espiritual que incluye Cholagogue, Sirio de la Sagrada Familia, Gobernador y la Uruguay. Y todos ellos pagan su lana, porque sí, les va muy bien. ¿Qué trae la central? No te va a gustar. No, súmate al Partido del Trabajo, Servir de Corazón Yucatán, donde están Napoleón Escamilla, Marta Frías, Carlos Carvajal, Flor Rouco y Ofelia Morales. David, estos, ¿quién los conoce? Tú que te amas la Carlos familia. Carvajal, sí. Napoleón Escamilla, ¿qué buscan estos jovenazos en tu opinión? Pues lo que están buscando muchos, poder y dinero. Pues ojalá que les vaya bien. ¿Y bueno, su cabeza principal de sí, peso? El título principal de peso, de su fiel a su estilo, es Chucho Salado. Chucho Salado, ya habíamos visto la nota, es un tipo que no tiene trabajo, salió a buscarlo y lo único que encontró fue que lo atropellen, tiene fractura expuesta en una pierna. Pobrecito. Y otro que también, el juego de palabras muy yucateco, pot eadísimo. Yo quiero hacer un último mensaje de este periódico, el Diario de Yucatán en su sección local, porque es justo decirlo. Felicidades, maestro. Vaya. Algo positivo y que realmente para mí me llena de orgullo. Soy amigo de Isidro Ávila Villasís, un gran fotógrafo, un maestro de la fotografía que ha enseñado a generaciones. Isidro es forjador de fotoperiodistas y realmente para mí lo quiero mandarle un abrazo y un saludo y un abrazo muy fuerte a mi amigo Isidro Ávila Villasís. Se ha comportado como un gran señor de la fotografía y del periodismo fotográfico, por eso lo quiero y lo estimo como parte de mi vida. Yo lo conocí, ¿no? Yo entré al diario donde trabaja, sigue trabajando, bueno, sigue colaborando, ¿no? A pesar de que ya está retirado en 1978. 81 años, ¿no? Sí, 84. 84 años. En 1978 tuve una experiencia no muy agradable por la forma en que era este señor. Después, con el tiempo, se fue matizando esa mala impresión cuando me enteré de su vida personal y algunos detalles que lo reivindicaron a mis ojos.
Pero yo ya leí la información, David, tuve la oportunidad de leerla antes de venir. Hay dos cosas que quisiera yo apuntar, sin desdoro de mi respeto, por el tiempo que lleva trabajando y de lo que ha logrado. Como dice en la misma nota, claro, en los tiempos en que él destacaba, nada se movía si no llegaba a Vilita, ¿no? Ahora la situación es muy diferente, nadie espera a nadie, la diversidad de medios es mucho mayor, hay internet, hay televisión, un montón de cosas. Pero las dos cosas que te quería destacar son, primero, que él mismo dice una gran verdad, para mí es una gran verdad, yo no enseñé a nadie. Era una persona que tenía su propio carácter, era muy, muy solitario, incluso guardaba las cosas. Yo no enseñé a nadie, se aprendieron de mi ejemplo, que eso sí es subrayado. Ellos, los dos muchachos que son un poquito menores que yo, Fernando Acosta, dicen que lo veían su tesón en el trabajo, su constancia, su búsqueda de la perfección, su cumplimiento. Esas cosas sí se enseñan con el ejemplo. Pero en cuanto a técnica, él mismo dice, yo no enseñé a nadie, los tenían mis compañeros y ahí estaban aprendiendo. Y otra cosa que también, y tengo que destacar, cerverista de hueso colorado. Bueno, eso no sé si sea una cualidad o no estoy seguro. Bueno, y la otra cosa es que mi amigo Durán Yabul no se molestó en buscar los nombres completos de dos personajes que él cita. A Bermúdez, que creo que era Pedro, en Progreso, y al Torrente, no estoy seguro si es su apellido o su apodo. Es su apodo. Es su apodo, entonces no está el nombre. Eso hace unos 10 años o dos era décadas. Pecado mortal, era pecado mortal, no podías publicarlo. O sea, a menos que tengan, es una manera de protestar, porque me lo dijeron hace media hora y lo que salió, salió. Pero bueno, en fin, Don Isidro tiene, es como eso sí hay que reconocerlo, hizo una parte de la historia fotográfica del periodismo yucateco. Eso ni qué. En cuanto a lo que le aprovecharon o no le aprovecharon, pues estos muchachos lo tienen como ejemplo. Es lo más importante. Yo creo que más se educa con el ejemplo que con las discusiones. Ok, Mike, ¿despedimos? Pues, si nos pedimos, estamos de luto en la música. Murió el padre del blues, Vinnie King, y pues, buen viaje. Por allá un precioso, precioso. Hay que bien, dar una sesioncita pues, amigos, ojeando la noticia del día viernes 15 de mayo del 2015. Cierra su edición. Nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias. Gracias, buenos días.